Debido a las dificultades de acceso a métodos anticonceptivos por la crisis de COVID-19, Filipinas aguarda un baby boom en 2021 con más de 2 millones de nacimientos, la cifra más alta en dos décadas, que previsiblemente hará que el país supere la barrera de los 110 millones de habitantes. El estricto confinamiento impuesto en amplias zonas de Filipinas para contener la pandemia, la restricción de movimientos y la suspensión del transporte impidieron a miles de mujeres acudir a las clínicas de planificación familiar gratuitas. Allí el trasiego de pacientes ha aumentado en las últimas semanas a raíz de que Manila relajara ligeramente la cuarentena, con mujeres que desean ponerse al día con los retrasos en anticonceptivos, mientras muchas otras ya están embarazadas y buscan la atención médica que los hospitales públicos de la capital, desbordados por la COVID-19, no pueden brindar. Simula nung nag-lockdown, sobrang hirap kasi kahit gusto kong lumuwas para lang mapunta dito, hindi ko magawa nga kasi sa ganun, sa lockdown. Tapos yung asawa ko na construction lang, yung ang napakaliit pa ng sahod sa Cavite, provincial rate pa, kaya imbis na ipamamasahe ko na lang, ibibili ko na lang ng bigas namin para may kami sa Cavite. Napakahirap ng buhay sa Cavite kung tutusin. Un estudio conjunto de la Universidad de Filipinas y el Fondo de Población de la ONU apunta que la pandemia ha provocado unos 220.000 embarazos adicionales no planificados en el país, cifra que podría llegar a los 750.000 si la cuarentena se prolonga hasta final de año, el 15% entre menores de 20 años. Filipinas es uno de los países de Asia con una tasa de natalidad más elevada, 2,92 nacimientos por mujer, con especial incidencia de embarazos en adolescentes, un problema social que el año pasado el gobierno declaró emergencia nacional. A nivel mundial, la ONU estima que 47 millones de mujeres perderán el acceso a la anticoncepción por culpa de la pandemia, lo que podría resultar en 7 millones de embarazos no deseados.